La 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 la.
Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco a LFG y nos podéis encontrar en nuestro Discord de la comunidad Grial. Recordad que también nos podéis encontrar en nuestro clan Pelea del servidor EU, ¿eh? Os recibiremos con los brazos abiertos. Bueno, comentaros algunas cositas muy interesantes sobre este pedazo de carro, ¿eh? Es una auténtica maravilla. El AMX M4 comenzó el proyecto en 1945, ¿eh? Y era un proyecto que se pretendía hacer para que fuese un tanque que pudiese competir con los tanques alemanes, ¿eh? Por eso es por lo que se empezó a hacer el proyecto. Realmente este carro el que tenéis ahora mismo aquí en visión, es un carro que se quedó básicamente en un tanque básicamente aquí, ¿eh? Se quedó aquí, se quedó en un tanque de planos. No llegó a ser un tanque que realmente estuviese en combate. Sí os puedo comentar varias cositas muy interesantes de este carro, ya que si podéis fijaros bien en la estética recuerda perfectamente a los tanques alemanes. Es que es más, es que fue básicamente una copia del Tiger II, hasta el punto de que se le colocó un cañón SA-45 de 90 milímetros. Y no solamente eso, el chasis tenía un blindaje de 30 milímetros por todas partes en un principio. ¿Esto qué es lo que hacía? Pues hacía básicamente que el tanque no era un tanque operativo para lo que realmente quería el ejército francés. ¿El motivo? Básicamente, bueno, pues esto tiene su razón de ser, ¿eh? Tiene su razón de ser. Un tanque con la estética 100% del Tiger II, incluso del Panzer, se quedaba obsoleto para lo que realmente quería el ejército francés. ¿Y el ejército francés qué era lo que quería? Bueno, pues el ejército francés realmente lo que quería era tanques que tuviesen movilidad y un cañón que fuese de cargador. Era lo que básicamente querían. Es cierto que este tanque sí lo podemos tener en el juego con un blindaje impresionante de frente. Los laterales es más bien blandito. Por eso, aunque juguéis como un tanque pesado, lo tenéis que jugar más bien en una segunda línea, ¿eh? Yo lo he jugado, si os dais cuenta, en segunda línea, porque básicamente me quedé sin sniper, el cual no me podía revelar la posición del enemigo. Además, si os fijáis, la partida estaba perdida prácticamente desde el principio. La recuperamos y la hemos ganado, ¿no? Pero sí os puedo comentar que este tanque en concreto, en la historia, el proyecto se quedó así. Se fabricaron varios AMX M4, pero el tonelaje eran 50 toneladas. Y eso no era lo que realmente quería el ejército francés, ya que el ejército francés, después de la dura experiencia de la Guerra Relámpago que sufrió contra Alemania, lo que realmente buscaba era
un ejército con movilidad y por tanto se fueron a los cargadores y carros con que eran pesados tenían muy buena velocidad, como era el MX-50. El hecho de que muchos de los que produjeron proyectos como este y el Somua, si os recordáis el vídeo que os puse, también el Somua intentó copiar, incluso chasis era un chasis del Tiger II, e intentaron copiar la tecnología alemana con ciertas tecnologías francesas. Al final lo que quedó fue tecnología francesa pura y dura. Bueno, una vez que hemos explicado todo esto, ¿ahora qué es lo que tenemos que explicar? Pues bueno, básicamente vamos a exponer unas cositas muy, muy interesantes. Y vamos a hablar sobre las tripulaciones, sobre los módulos, sobre todo, absolutamente todo lo que os va a venir de perlas en este tanque. Recordad, esto es un tanque premium. Como es un tanque premium, podéis meter tripulaciones de otros tanques en este tanque. Aquí las podéis incrementar su experiencia con mucha más facilidad y os va a servir como un tanque escuela, en cierto modo, ¿eh? Bueno, pues una vez que hemos ido aquí, vamos a ir directamente, una vez que hemos mostrado este plano tan, tan, tan exquisito, que realmente os muestra los detalles del vehículo, pues ya nos vamos directos aquí, ¿eh? Vámonos a mostraros todas y cada una de los miembros de la tripulación que tenemos en este tanque. ¿Los miembros de la tripulación de este tanque? Pues bueno, vamos a ir viendo varias cositas. En primer lugar, hemos puesto aquí el comandante. El comandante en este caso, evidentemente, sí o sí, lo primero que tenéis que poner es la bombilla para que os avise cuando estáis detectados. En mi caso, yo suelo poner siempre la segunda habilidad del comandante, el comodín. Y el hecho es que el comodín lo que te permite es que puedas sustituir a cualquier miembro de la tripulación, si ha muerto o está herido. Incluso si el comandante muere o está herido, se puede sustituir a sí mismo. En segundo lugar, aquí suelo poner, en tercer lugar, mejor dicho, suelo poner siempre el hermanos de armas. Pero había un pequeño problema y ahora lo vais a poder entender. Una de las tripulaciones, ya que estas tripulaciones están reentrenadas, no tenía hermanos de armas. Así que decidí, como esa tripulación lo tenía en cuarta posición, hacer las tres primeras habilidades en otras cuestiones y la cuarta ponerla en hermanos de armas, ¿eh? Si he puesto en tercera el reconocimiento, ya que esto lo que nos va a hacer es que nos va a incrementar el radio de visión del comandante, ¿eh? Vale, pues venga, vámonos a por el artillero, ¿vale? El artillero en este caso le hemos puesto reparaciones porque es un vehículo que va a estar en primera línea y habréis visto que más de una vez que me han traqueado, pues he conseguido recuperar el vehículo bastante rápido, que no se quedase mucho al tiro. En segundo lugar, le hemos puesto el francotirador, pero recordar que la habilidad de francotirador solamente es válida cuando utilizáis munición AP, APCR y AEAC, ¿eh? Es decir, no vale con todas las municiones. Esto lo que te va a permitir es que puedas destrozar módulos y puedas matar tripulantes, ¿eh? También lleva puesto el ajuste de disparo en movimiento. El motivo es que este tanque, si os dais cuenta, los miembros de la tripulación son del AMX-50-100. Es un vehículo que lo suelo utilizar para trolear al enemigo, ya que tiene bastante velocidad. Y con el cargador me va a permitir que con el giro de la torreta en movimiento pueda tener mayor precisión. Esto va incrementado junto con la habilidad del conductor, que ahora la vamos a ver. Y en cuarta posición pues le hemos puesto también hermanos de armas. Ahora ya vámonos directamente al conductor. Y aquí lo tenéis, ¿vale? El conductor, incrementamos el viaje seguro, que lo que nos va a permitir es que en movimiento puedas incrementar o puedas reducir, mejor dicho, el disparo, el radio de disparo. Y por tanto, mejoras esta habilidad junto con esta habilidad, la precisión en el disparo cuando estás en movimiento. ¿Qué hemos puesto? Pues aquí ya veis, hemos vuelto a poner el tema de reparaciones, porque tanto el AMX como este vehículo, si te los traquean, estás perdido. Entonces le hemos puesto reparaciones. Como es un tanque francés y son de los que más fácilmente arden, le hemos puesto el mantenimiento preventivo, ya que esto permite considerablemente que el motor no arda con tanta facilidad, la que ya os he comentado, y por tanto la cuarta, hermanos de armas, igual que tenemos puesto tanto el comandante como en este caso el conductor. Vale, pues vámonos aquí. Aquí tenemos el artillero, que ya lo hemos comentado, exactamente igual, con su tercera habilidad. Ahora vámonos aquí. Aquí tenemos al operador de radio. El operador de radio, pues fijaros, exactamente igual. La primera, reparaciones. En segundo lugar, conciencia situacional, para incrementar el radio de
el alcance de la radio, nunca mejor dicho. En tercer lugar, como esta tripulación es de la MX y en ocasiones en la MX-50 lo utilizo como francotirador, cuando te quedas prácticamente solo, pues para que no seas detectado lleva puesto el camuflaje, aunque sea un tanque pesado y mucha gente diga patatín, patatón. Cierto, tenéis toda la razón del mundo. Pero siempre os he dicho de que el mejor tanque es vuestro propio rol. Una vez que tengáis vuestro propio rol, tenéis que adaptar tanto las habilidades de la tripulación como los módulos, así como incluso la munición, a vuestro rol. Y me diréis, ¿la munición también? Sí, también la munición. El motivo, ahora después lo explicaré cuando lleguemos a la munición, ¿eh? En cuarta posición le hemos puesto hermanos de armas, para que vaya todos por igual, ¿eh? Ya os he dicho de que uno de los tripulantes, que era, si mal no recuerdo, era este, el cargador, efectivamente. ¿Vale? El cargador, os dais cuenta de que solamente tiene dos habilidades. Y esta segunda habilidad, que en este caso es de la MX, no es del tanque que lo estábamos utilizando, lleva puesta en cuarta esta habilidad. ¿Qué habilidad sería buena ponerles al cargador? Pues mirad, habilidades muy, muy idóneas, aparte de reparaciones, que es súper importante, ponerles el subidón de adrenalina, el cual te va a permitir que reduzcas considerablemente la recarga de la munición cuando estás al 10% de vida, ¿eh? Bueno, pues una vez que hemos visto esto en la tripulación, vámonos directamente a las cuestiones correspondientes a los módulos. Módulos en este tanque. Mirad, muy importante. En primer lugar, utilizar la ventilación mejorada clase 1. Y el motivo es porque aquí veis, si la tenéis puesta en primer lugar, incrementa un 6%. Y aquí te dice a todas las habilidades de la tripulación, ¿vale? Como si la sustituyo... un momentito. Si la sustituyo por esta, ¿vale? Vamos a coger y vamos a... un momentito. Ponemos aquí. Vamos a poner esta. Os dais cuenta que baja al 5%. Es por eso por lo que siempre es lo más importante ponerla en primer lugar. En esta tanque en concreto, pues fácil. La ventilación. El cierre de retícula mejorado, ya que tarda un poquito en cerrar la retícula. Y también la barra de recarga para incrementar o reducir el tiempo de la recarga en un 10%. En cuanto a munición, aquí viene lo del tema que os he comentado antes sobre el rol. Si eres un tanque que vas a estar luchando, no en plan sniper, en muchas ocasiones es bueno que te cargues mucho más de munición explosiva. Y el motivo es muy simple. La munición explosiva, si tienes la habilidad de francotirador, va a producir mucho más daño en módulos y en tripulantes que si no la llevas. Pero no solo eso, te vas a encontrar en tanques que a lo mejor sean muy duros y tu proyectil no tenga la penetración suficiente para entrar en el casco enemigo. Por tanto, utiliza esta munición, aunque sea poquito a poco, la vas a conseguir destruir ese vehículo. En tercer lugar, ya estamos hablando sobre los consumibles. Los consumibles, sabéis que yo normalmente utilizo Sota, Caballo y Rey. Muchas veces ya lo he explicado. Es el kit de reparaciones grande, el botiquín de primeros auxilios grande y el extintor automático de incendios. ¿Y el por qué el automático y no el manual? Porque el automático te va a dar, mientras que le das al botón o no le das, es un tiempo de vida que vas a perder de forma absurda. Por último, vámonos a las doctrinas, ¿vale? A las directivas, perdón. Las directivas, me he confundido de juego. Las directivas. En este tanque en concreto, la directiva que os puede venir mejor, yo siempre os aconsejo que pongáis la de purga de gases. Y es porque esto va a incrementar a todos los miembros de la tripulación, todas sus habilidades, un 2,5%, ¿vale? Pero vámonos aquí a estas directivas que también se pagan con créditos. Directiva que os puede venir perfecta en este vehículo en concreto es una de dos. Si lo vais a utilizar en plan torretero, el cual tiene muy buena torreta, podéis utilizar mano fría. Caja de cambio mejorada. Esta, junto a la que ya tiene la tripulación, lo que te va a incrementar es el doble, ¿vale? Te va a incrementar el doble. Por tanto, vas a tener mucha más precisión en movimiento cuando estás disparando. Y esta la podéis utilizar si vais a hacer un jugador que realmente utilicéis el franquear el enemigo. Mientras estáis torreteando, moviendo la torreta, incrementar el disparo. Si la tiene el miembro de la tripulación, también lo vais a incrementar el doble. Aparte de estos, sabéis que tenemos las directivas,
que se pagan con... se me ha olvidado cómo se llama. Con los créditos estos, ¿vale? Vamos aquí y es para el equipamiento. Y aquí, ¿vale? La podéis poner fija, si queréis, ¿eh? Sería morada, en este caso. Y no es equipamiento, esto era... Esto era... Bonos. ¡Ay, madre mía! Manu ya tiene la cabeza fatal últimamente, ¿eh? Bueno, pues aparte de esto, ¿qué es más os puedo comentar sobre este tanque? Pues bueno, pues básicamente que es un tanque que de frente tiene un blindaje, como lo estáis viendo aquí, la torreta de 250. El punto débil que tiene este carro en concreto es aquí, en la escotilla. Y también... Mucho cuidado con angularos, porque cuando os anguláis y colocáis así el tanque, esta plancha de aquí es perfectamente vulnerable, ya que lo colocáis, y recordar esto que siempre os lo digo, un tanque, cuando lo colocáis, el proyectil tiene más posibilidad de entrar. Si al lanzarlo hacia adelante encuentra una placa que entre con el 90% de ángulo entre el proyectil y la placa. Por eso aquí la suele escupir con bastante más facilidad, ya que aquí ya tiene 45 grados. 45 grados más los 90 grados de aquí, cuando te das cuenta la escupe con más facilidad. Cosa que si esta placa la colocáis así, anguláis el tanque, esta placa de aquí es muy, muy vulnerable. Aparte, siempre cuando intentéis, si aprovecháis una esquina o cualquier otra cosa, intentar que de aquí, ¿vale? De esta línea que estoy haciendo aquí, vuestro tanque esté aquí, en esta parte de la esquina, para que asoméis solamente esta parte de la torreta, la cual va a ser mucho más difícil que le pueda dar al punto débil que tenéis, que es la escotilla, ¿eh? Vale, pues mirad, una vez que os he explicado todo esto, os puedo decir varias cositas muy interesantes. Lo primero, que porfa, que no olvidéis suscribiros al canal, ¿vale? Y lo segundo, que sepáis que nos podéis encontrar en nuestro Discord de la comunidad Grial. Y lo tercero, recordad que allí tenemos un clan que se llama Clan Pelea, del servidor europeo. Así que con mucho gusto os recibiremos con los brazos abiertos si os queréis venir para allá. Bueno, espero realmente que os haya gustado el vídeo. Y deciros que os paséis por nuestro Discord para echar unas partiditas. Si no nos vemos por el Discord, no pasa nada, compañeros. Con mucho gusto nos veremos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.